Dada la complicada situación por la que está pasando el país a causa del coronavirus, desde que hace unos días Operación Triunfo se adaptara a las nuevas medidas preventivas, anunciaba que de cara a la próxima gala del domingo suprimía al público y se cancelaban temporalmente las firmas de disco. Sin embargo, y visto el empeoramiento de la situación, así como la primera baja por cuarentena de Capdevila, uno de los profesores, ahora Luis Herreros, uno de los bailarines, sembraba el pánico entre los seguidores del concurso tras una publicación a modo de despedida del resto de compañeros. Un tuit que eliminaba acto seguido, probablemente por un llamado de atención de la organización, pero que sin embargo ya se había hecho viral en redes sociales, donde multitud de fans exigían ahora una explicación al talent que hasta ahora no se había mencionado sobre la continuidad del concurso. Si bien la primera en dar la cara y que pedía paciencia en redes sociales iba a ser Noemí Galera, confirmando que los concursantes ya han hablado con sus familiares y que tan pronto como sepan lo que ocurrirá de hoy en adelante, tengamos un poco de paciencia. No obstante, dichas palabras, más que calmar las aguas, no han hecho más que avivar los rumores sobre la posible cancelación, al menos temporal, de la edición, vista la clara imposibilidad de que el programa siga su curso con normalidad.